Carlos A. Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín, miembro de la Comisión para el Acceso a la Verdad de lo ocurrido durante la Guerra Sucia y autor de este su libro, 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. Antes que nada, gracias por esta conversación, Carlos. Y felicidades. El agradecido soy yo. Felicidades. El agradecido soy yo, muchas gracias. Felicidades por el libro, que está estupendo. Ya lo he estado hojeando y me parece muy, muy revelador. Es un libro que te tomó mucho tiempo y mucho trabajo escribir. ¿Cuáles son las principales dificultades para indagar y para recibir testimonios confiables de tanta gente con la que hablaste? Es una investigación doctoral, Ricardo. Es una investigación que me tomó 10 años hacer. Es un estudio doctoral. Luego estuve en una universidad de Inglaterra, en Oxford, concluyéndola, entrevistando a decenas de agentes antinarcóticos, exagentes, pero sobre todo haciendo mucho trabajo de archivo. Basé esta investigación en testimonios, pero también archivos que estaban clasificados, que ya no lo están más, para intentar rastrear 100 años de historia de la política de drogas entre México y Estados Unidos, y en particular el cómo operan los agentes antidrogas en México. Yo me preguntaba, o me pregunto, ¿por qué sabemos y por qué sabíamos tan poco sobre la DEA? Hablamos mucho de la DEA, hablamos mucho de estos agentes, pero no sabíamos nada. Y entonces decidí irme a la historia, construir una historia, y este libro que ven acá es el resultado de esta investigación, en un lenguaje que intenta ser atractivo para el público, intenta ser de divulgación, pero bueno, es un trabajo eminentemente académico que espera ser atractivo para la población en general. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este fenómeno que ha sido tan debatido? Para algunos es una cooperación absolutamente necesaria, inevitable, entre México y Estados Unidos a través de la DEA. Para otros es una forma de intervencionismo. ¿Tú arrancaste tu investigación con alguna idea prefigurada o la fuiste elaborando en el camino? Me llamaba la atención y me llama la atención el imaginar policías de otro país actuando y operando fuera del territorio en el que tienen autoridad legal, que es el tema de la DEA. No lo olvidemos, la DEA y sus agentes pertenecen al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su ámbito de autoridad se debería limitar a su territorio, a los Estados Unidos, y sin embargo sabía ya que operaban en más de 100 países del mundo. Si yo me preguntaba, ¿cómo podía ser que agentes civiles, además son civiles, no son militares, puedan operar fuera de sus fronteras? No en México, sino en Asia, en Europa, en América Latina. Y esa pregunta, más bien teórica, me llevó a hacer una investigación de orden empírico y preguntarme cómo podía ser eso, qué tipo de relación tenían con el Estado que lo recibe, digamos, en este caso con México, con quiénes hablaban, con quiénes operaban, con quiénes dialogaban, con qué tipo de actores establecían acuerdos, qué tipo de acuerdos. Y eso empezó, me lo empecé a preguntar a partir del caso de del penúltimo arresto del Chapo Guzmán, cuando vi que un agente de la DEA, vestido de marino y con un arma de marino, de pronto estaba al frente de la operación para cazar al Chapo Guzmán. Y entonces la pregunta que me hice en ese momento fue, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Es inevitable o no es inevitable? Y a partir de ahí construí la historia que presento en este libro. Ahora, ¿cuáles son tus principales hallazgos? ¿Tenemos idea de cuántos agentes de la DEA están operando en México? ¿Están todos armados? ¿Cooperan con las autoridades o son simplemente tolerados por ellas? Quizás el principal hallazgo es que no hay nada nuevo bajo el sol. Es un poco de lo que se encargan de hacer los historiadores. Que esta gente lleva 100 años haciendo más o menos lo mismo, dependiendo de la coyuntura. En los 70 eran muchísimos, llegaban a ser 200 agentes de alguna u otra manera participando en campañas de erradicación en México. Dependiendo de, digamos, de la coyuntura, son más o son menos, ¿no? Y otro de los hallazgos fundamentales es que estos agentes participan y participaron en casos de secuestro, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de todo aquello que se piensa que hace la policía mexicana y que de hecho hace, también hacen ellos. Es decir, la frontera entre el bien y el mal, que normalmente ponemos en el Río Bravo,
cuando hablamos de narcotráfico, es una frontera inexistente o en todo caso es una frontera porosa. Los agentes antinarcóticos de Estados Unidos también participaron en los casos más extremos de graves violaciones a los derechos humanos que los podamos imaginar, y este trabajo también es un intento por documentarlo. Sí, hablando de esos casos extremos, ¿qué representa el caso de Enrique Kiki Camarena, que además de todo ha sido un personaje muy, muy debatido? Se habla mucho de él y del papel que realmente jugó como agente de la DEA en México. Ahora, bueno, por este mismo caso está en la puerta de extradición Rafael Caro Quintero, y dicen que los de la DEA, uy, están ansiosos de tenerlo allá porque se las debe con la tortura y el asesinato de Kiki Camarena. ¿Quién era realmente este agente, Enrique Kiki Camarena? Enrique Kiki Camarena era mexicano, para empezar. Era un ciudadano mexicano que migra muy, muy, muy joven a los Estados Unidos y que luego regresa en tanto agente de la DEA y a México, en particular a Guadalajara, en 1981, y es asesinado, como sabemos todos, en el año de 1985. Pero Kiki Camarena es más, mucho más que eso. Es el punto de fuga del libro y quizás es nuestro Kennedy. Es el lugar, el espacio a partir del cual se forman montón de teorías de la conspiración. Es el espacio a partir del cual se entiende la relación México-Estados Unidos. Empiezo hablando de él en este libro y termino también hablando de él porque es el caso que conocemos todos y a partir del cual, insisto, se generan cualquier cantidad de teorías, y ya verán que en el libro un capítulo está dedicado solamente a Kiki Camarena y expongo todo lo que sabemos alrededor de este caso y voy un poco señalando todas las hipótesis que hay alrededor de este caso y le dejo al lector y a la lectora que elija con qué conclusión se quedan, con qué explicación. Yo doy una. Insisto que me parece que se trata de un caso mucho menos interesante del que se suele decir. Es un asesinato en el que participa Caro Quintero por el involucramiento de Kiki Camarena en varias detenciones y en varias campañas de erradicación anteriores en el año 84. Pero sin duda es nuestro Kennedy, el caso que nunca terminaremos de entender. Yo me metí varios meses en una biblioteca analizando cada uno de los archivos que había con respecto a esto. E intento divulgar ahí, digamos, en un espacio más bien breve, todo lo que se sabe alrededor del caso Camarena y dejo que el lector saque sus propias conclusiones. Carlos, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este tu libro, 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México? Varias cosas. Van a encontrar uno de los aspectos más importantes de la relación entre México y Estados Unidos. Van a encontrar a través de ese libro también una historia del narcotráfico en México. No podría ser de otra manera. Es una historia del narcotráfico en México a la luz de estos agentes. Y van a conocer y encontrar una historia mucho más compleja y con mucho más grises de lo que nos han narrado las series de televisión, en Netflix y en Amazon. Una historia en la que caben los grises, los matices, donde no hay buenos y malos, sino hay un paradigma inexorable en el que nos encontramos como país, teniendo al imperio frente a nosotros allá, unos kilómetros al norte de la frontera. Carlos A. Pérez, Ricard, gracias por esta conversación. Este espacio se queda abierto y espero que en una próxima publicación volvamos a charlar. Te agradezco muchísimo a ti y a tu auditorio. Que tengan buen día. Gracias. Hasta pronto.